Amigos, amigas, nos enfrentamos al último capítulo en principio de The Last of Us, ¿vale? Parte 1. Comprobaré el puente. Vale, mijito, let's go, gente. Último capítulo y en este último día de este episodio en principio, ¿vale? Si no, bueno, lo haré un pelín más largo, aunque voy un poco cogido de tiempo, ¿vale? Estoy planteándome hacer ciertas cosillas, ¿vale? Como por ejemplo, un segundillo, vale, tenemos que mirar, ¿vale? Escucha. Hacer las series, digamos, en un solo capítulo. Es decir, que son juegos de 8 horas para hacerlos todos en un solo día, ¿vale? ¿Qué te había dicho? O dos bits de 4 horas, cositas así, ¿vale? Vale. Para no repercutir de manera negativa en el canal. Pero bueno, vamos a proseguir con todo esto porque la historia es increíble. Y por cierto, no sé si jugaré la historia de Left Behind, ¿vale? Digamos, los DLCs del primero. Muy bien antes. Aunque lo tengo por ahí, la verdad. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? Nah, nah. La suerte no existe. O sea, como tal, Left Behind, el DLC ya me lo pasé en su momento, ¿vale? Que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Vaya. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad. Oh. Con comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás se había masacrado un hombre loco. Éramos nosotros. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. Vaya, sorpresa. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Oh, mamá. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Claro, te pones a preguntar. Te entra ahora mismo la duda de: ¿estos tíos son buenos o son malos? De ser buenos, hemos matado a gente buena como tal. ¿Sabéis? Es cierto que los otros dispararon primero cuando estábamos en ese. En esa universidad, pero bueno. Está con el juego. Vamos. Arre, caballo, arre. El hombre loco. Qué potencia física tenía, ¿no? Qué fuerza, tío. Vale. Aquí está Joel. ¿Joel? Sigue respirando, está bien, está bien. Está helado, eso sí, ¿eh? Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Oh. Se lo ha cosido o grapado, pero igualmente está infectado, ¿no? Según parece. No sé, yo no entiendo de esto. Allá vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. Oh, está ahí, tiene mucha fiebre, claro. ¡Ju! Les han seguido.
Pues como está Joel, madre mía, no se puede hacer mucho, ¿eh? Así es. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Gente, y con todas las casas que hay, ¿por qué no lo ponen en una cama, tío? Que está literalmente en el suelo. ¿No creéis? Qué susto, coño. ¡Tengo! ¡Ven cagando leches! ¡Hala! ¡Venga, dispara! ¡Pero David, dijo! ¡Que le den a David! ¡Dispara! ¡Vamos, chicos! ¡Huye! ¡Uy! ¡Okinoki, toca huida! ¡Mira todos los que hay! ¡Ay, son muchísimos, gente, te digo! ¡Son muchísimos! ¡Eh! A pesar que le voy a pegar un porrazo, ¿verdad? ¡Tira de aquí, hombre! ¡Madre mía, otra puñalada te pego! Ese me ha parado porque parece ser que, en fin. Yo pensaba, digo, le voy a pegar un porrazo en el caballo. Nada, 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 pega una mierda. Hemos dado vale. No, no. ¡Salta! ¡Parkour! Por la derecha, por la derecha. Hay que alejarse de los humanos, de las personas. ¡Qué cabrón ahí! ¡Qué cabrón esa boca, Eli! Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí, pa' la izquierda, la derecha. Vaya, vaya, chula. Colina abajo. Toma por saco el caballo. Aquí me dijisteis. Bueno, me habéis dicho que use el sigilo tal y cual. ¿Ves, amigos? Dios. No tengo muchas balas, ¿eh? De hecho, dos. Fuercito. Ahí, junto al caballo. ¡Uy! Vale, tengo 5 balas de esto. Tengo un arco. Sí. Vale, vamos a ponernos a cubierto. A ver si hay algo por aquí. Cajoncito. Vale, vamos a tener que coger cositas. A ver, te digo una cosa. Tenemos bastantes flechas, ¿eh? Pensaba que yo teníamos 0, pero no, no. Tenemos bastantes cosillas. Una puerta. Vale, voy a estar. No enfrentarme a los enemigos, ¿vale? Si puedo huir de ETC, perfecto, ¿vale? Me dijo que es la chica de la universidad. ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? No sabía que era él. Pues que le den a David. Exacto, que le den, que le follen a ese tío. Me estoy congelando. Tenemos un tío a la derecha. No, tenemos dos y dos, ¿verdad? Son muchos, ¿eh? No tengo nada para lanzar, ¿verdad? No. Vale, vamos a ver dónde están estos. Vale, estos están bastante lejos. Pasa que se van a cruzar. ¿Dónde está esta chica? Vale, Querría hacer esto, obviamente, lo más rápido posible. ¿La ves? No, cállate. No está por aquí. La veo tras esa ventana. Tío, pues mierda de flecha, ¿no? ¿Me han visto? ¿No? Fíjate, no me han visto, tú. Vale, pues no. Parece que creía que me habían visto, pero no, no, no han visto. Soy la muerte en la nieve. El caer de la noche. ¿A dónde han ido? No sé, desaparecí. Allí hay gente. Vale, he gastado 2 flechas en total. Vale, 2 muertos, 2 flechas. Vale, aunque he tirado 3, he podido recuperar 1. ¿Qué? No, cállate la boca, hombre. Uy, que viene. Vale, solo puedo pasar por ahí, ¿verdad? Exacto, solamente puedo pasar por este sitio de aquí. Vale, tenemos este tío al fondo. Bueno, tenemos 2 al fondo, este tío. A ver, aquí obviamente nos está diciendo que nada, que en verdad me puedo ir por aquí. ¿Alguien la ve? Vale, tenemos. ¿Está por aquí? Ese tío a la izquierda, o hay que moverse ya, ¿eh? ¡Me cago! ¡Corre! ¡Huye! Vámonos por aquí.
aquí, vámonos. Aquí no pasa nada, amigo. Aquí no ocurre nada. Aquí no ha pasado nada de nada. Vale, por aquí no puedo ir, perfecto. Bueno, tú tranquilita, Ellie, no pasa nada si te disparan. Por suerte son, vamos, parecen los malos de Star Wars. Los soldados de asalto. Madre del señor, qué malos son. Menos mal, eh. Bueno, que ya puedo dejar de correr. No pasa nada. Parkour. ¿Por aquí puedo? Ah, por aquí. Tengo linterna. No, ah, sí, tengo, sí. Vale, pues mira, va a ser bastante bien, gente. Hemos gastado una flecha. Espera, hemos gastado dos flechas, un tiro, un disparo también. Bueno, está bastante bien. Entiendo que aquí, ¿verdad? Sí, es esto. Este chisme me corta el paso. No puedo, vaya por Dios. Vale, pues pero tengo que sacarlo desde fuera, porque justamente es un contenedor. Vaya, qué casualidad. Es esto. Vamos allá. En principio está, ¿no? Simplemente que se ha caído, o sea, se ha destrozado el... Eso, ¿no? A ver. El contenedor. Sí, justo. Sí, justo se había... Sí. Lo que me imaginaba, amigo. Vale, el caso es, ¿habrán seguido en el pueblo? ¿Habrán cogido a Joel como tal? El camino de vuelta. Aguanta, Joel. Vale, es por allí. Hay más enemigos aquí. No veo a nadie, pero obviamente esto va a hacer indicar que va a haber aquí hasta mi primo. Hasta mi primo, vaya. Justo he visto uno al fondo, ¿vale? Vale, he visto solamente a uno. Aseguraos de que no se esconde por aquí. He visto solamente a uno, algo que me parece muy raro. Vale, ahí déjale abajo. Sí, hay otro más detrás. Joder, hay dos más detrás. Tiene que haber dos más, ¿dónde está? Has venido abajo, tú. Me cago en todo. Solo están estos, me parece raro, Aquí hay un cadáver. Sí. El tuyo. Es que estoy bien enchufado, Madre mía, qué asesina, Soy una asesina. ¡Cómo mato a todo el mundo, Vale, al principio ya estaría, ¿no? Mierda, vale, ¿no? ¿En serio? Cago en Dios, ¿se va a liar ahora, en serio? Amigo, ¿dónde vas ahí? Que no me dejas verte. Me cago en tu padre. ¡Me quedo aquí ya, hombre! ¡Me cago en todo! ¡Por culo ya, hombre! ¡Me cago en tu padre! ¿Tú te crees, tío, ahí? Intento hacerle aquí lo mejor posible. Viene el mongol este. Te voy a matar, hombre. Te voy a matar. Gente, estamos en el videojuego para disfrutarlo, la verdad. Eso de no, no voy a gastar disparos. Anda, ya no voy a gastar disparos. ¿De qué? Ah, justo. Parkour. No quiero quedar atrapada. Bueno, sí, vamos a lootear por aquí rápido, si hay algo. ¿Dónde está la salida? Bueno, tiene pinta de que va a haber aquí enemigos que te caga. Vale, boticos, vamos a hacer uno. Aquí vamos a hacer dos de estos. Me quedan dos. Está a este lado de la cabaña. Sale, tío. Me cago en tu padre. Nos seguirá siguiendo. Sí. Ah, por culo. Te me da algo. Sí, rápidamente, gracias. ¿Por ese lado? ¿Por la izquierda? No, por aquí. ¡Corre, amigo! Cogeré todo esto, gracias. Esto se abre. No me deja. Ah, no me deja abrir porque tenga. ¡Ah! ¡Hija puta! ¡No! Oye, ¿a dónde crees que va? ¡A matarte, imbécil!
Toma. Vale, se supone que hay algo aquí detrás que no me deja pasar. Ah, ahora sí, vaya. Era porque había una persona, vale. Facilito, facilitos. ¿Sigilo a mí? No, gracias. El sigilo me persigue, pero yo soy más rápido. Tranquilidad. Mantenerte con vida aquí. Ya está. No, hombre, no. Ya está. No, me cago, tío. Vete a tu sigilo para qué. Para nada, ¿viste? Te das cuenta, ¿no? No sirve para nada. Voy a pasar esto igualmente. Vale, evidentemente son malos estas notas. Pues acaban de quitarle a ese algo. Es un cuerpo. Un poco a lo de Walking Dead, ¿eh? Míralo. Claro, cuando fuera por comida se refería a nosotros, a humanos. ¿Cómo te encuentras? Iba de bueno el tío, ¿eh? Qué hijo de puta, tío, qué hijo de puta. Son los peores. Acaban de bueno. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. Ya, claro. ¿Con una guarnición de humanos? Exacto. No. No, te lo prometo, es solo de ciervo. Eres un puto animal. Ah. Un juicio muy precipitado. Hombre, no. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado a cuántos. No nos dieron opción. Ah. Es cierto. ¿Es que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Sois unos animales. Para sobrevivir, como nosotros. No lo mismo. Hay que cuidar de los nuestros, como sea necesario. No sé, no sé. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No. Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? Antonio, para ti. Toma. Gente de mierda. Sí. Al contrario. He sido... Hey, gracias a ti. Honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. ¡Epa! Casi, Eli, casi. Toma, 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 toma. Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Que empiecen por los pies, que los tengo más sucios. Eli. ¿Qué? Diles a todos. Kelly es la niñita que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. Madre mía, vaya psicópatus. Vaya psicópata que tanto has hecho. El ser humano lo que es, amigos. Vale, vale, vale. Volvemos a tener los mandos de Joel. Pero esto, gente, me he comprado justamente esta mañana el Rise Song of Roma, ¿vale? Que es así uno muy, muy chulo, que salió en el 2013-2014 y no sé, lo he visto y me ha gustado. Así que lo traeré al canal, ¿vale? Ese sí lo traeré al completo en principio, a 5 horitas. Creo que son 5 o 6 horas de duración la campaña, pero tiene muy buena pinta. Aquí no hay nada, ¿no? No. Bueno, vale. Bueno, no voy muy rápido, pero pues estoy vivo, ¿no? Es lo que cuenta.
Ahora que Geta va a salir. Bueno, ya he visto cositas. Va a coger. ¿Dónde coño estás? Claro, voy a tener que ir en busca de Ellie, porque está encerrada, encerrada. Vale, aquí hay esta cosita. Tenemos todas las cosas. Sí, vale, sí, tenemos todo. Me gusta, me gusta. Claro, digo, me he pasado no sé cuánto tiempo farmeando sin intentar gastar mucho. En verdad, que hace lo que me da la gana. Para ahora, literalmente, que pase esto, amigo. ¿Sabes? Que tenga que empezar de cero. Una puta mierda. Eso no, ojalá me tienes que ahorrar munición, no sé qué. Sí, pero luego te la quiten, ¿sabes? Nada que me parió. Sí, así que me ponía de salir por el garaje. Pero somos de esos, amigos. Ok, ok. ¡Eli! No podía más rápido, ¿vale, gente? Vamos a seguir el camino que nos tienen por aquí marcado, entre muchas comillas marcado. Vale, perdido. Vale. ¡Mierda! ¡Ah, por Dios! Tenemos arco. No muchas flechas, pero sí. Vale, un tío derecha. Otro más izquierda. Son dos, ¿verdad? Creo. No, era este y este. Ah, sí, me acabo de ver. Madre mía, mucha gente, tú. Bueno, vamos a quitarle. Ah, este no vale las flechas, ¿no? Cinco balas. Y una flechita, qué grande. Me gusta, me gusta. Ey, venga, hola. Madre mía. Tremendos porrasitos, parce, me pegaron. Digo, no me van a ver. Pues toma, en toda frente me han pegado. Bueno, nos cansamos de ser buena onda, ¿vale? ¿Dónde está? ¡Ahí! De un modo u otro me lo vais a decir. No dejéis que os coja. Cállate la boca. ¿Están huyendo? Que me serán cara mierdas. Cobertura, cobertura, cobertura. Acabo de uno detrás de un árbol, ¿verdad? Es una persona, un humano. Un hacha, tú. Hola, buenas tardes. No me he dado ahí, tú. Ese hacha está guapa, ¿eh? Vale. Qué hacha más guapa, ¿no? Todo buenarda. De hecho, esta podemos mejorar a tope. Esa era buena. Más hace ya que estamos todo esto. Otro botico más, por si acaso. Tiene un tiro en toda la cabeza ya. Le he dado, tío. Pues nada, hay cuatro tiros gastados. Bueno, cinco tiros gastados prácticamente. No pasa, amigo. Voy a coger a este. Este. Está bien potente. No muere con este calibre, tío. No muere con ese calibre, tío. Vamos a cambiar esta y esta. En general, tampoco tenemos mucha munición de nada, ¿eh? O sea, nos van dando tal, pero no nos deja tener más de 6 balas de. Por esto, ¿eh? Bueno. Realmente no nos dejan tener más de 5 o 6 balas, ¿sabes? Con cada arma. ¿No he dado? No. Se han pirado, sí. Siempre nos dan lo justo para que no tengamos más de eso. Más de 5 o 6 balas con cada arma, tío. Esto es una emboscada, ¿verdad? Aquí, 100%. Mira. Te pillé el apoyo. Acaba con él. Que no se mueva. Toma. Mierda. Toma. Hijo de puta. Al final la historia es la historia, gente. O sea... Lo he dicho, al final la historia es historia. Por mucho que hagas, al final va a pasar lo mismo. Tú espera aquí. Bueno, la chica está viva. ¿Qué chica? Yo no sé nada.
Uy, perdón, se me ha caído. ¡Mierda! Concéntrate aquí. Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? Está haciendo el sacapunta. En el pueblo. Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Señálalo. Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. Te lo dirá. No miento. No miento. Toma por el culo. A ti se le parte el cuello. ¿Qué te ven, tío? Te dijo lo que querías. No te diré una mierda. No pasa nada. Le creo. Ea, toma por culo. Ea, a tomar por saco. Así se hace las cosas. Madre mía, un poco salvaje, tío. Vamos. Me digo yo. ¡Suelta! ¡Para! Te lo advertí. Estoy infectada. Estoy infectada. ¿En serio? Y tú también. Todos. Ahí mismo. Sube la manga. ¡Míralo! Desequilibré el juego. ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. ¡Epa! Vaya. Es una bajita. Él y las navajas, tú. Bueno, vamos a correr aquí como un gamusino. Me ataca como un cipoteli. Ataca como un cipoteli, eso es lo que pasa. Necesito un arma. Vale. Puedo hacerlo. Mira de aquí arriba, ¿no? No hay nada. Aquí tampoco. No, aquí solo era para eso, qué raro, ¿no? Vale, es por aquí, es por aquí. Coge el hombre, cógelo. Coge el amiguito. Venga, liámonos. Qué guapo por ahí fuera. Qué monos. Vale, voy a entrar aquí. Ya pegué un navajazo. Infectados. ¿Qué? La chica está infectada y se ha escapado. Mala suerte. Vale. Necesito que reúnas a todo el que no esté armado y los saques de aquí. Vamos a encontrar el aquí. Voy a encontrar por aquí algo ya rápido, ¿eh? Madre mía, medicina. Tanto me van a pegar, tío. Llevo meses diciéndolo. Le hemos dado mucha cuerda. Esa chica mató a nuestros hombres y ahora está infectada. Solucionaremos este lío y podremos tener una junta municipal. Votar sobre su liderazgo. ¡Por aquí! Vale, están aquí dentro. Siempre ha visto a alguien. Puede que antes se los de dentro. Puede ser que sí. Me tiembla un poquito el mando, ¿eh? Pero en plan, muy, muy, muy levemente, tú, para la nieve. Está guay, es agradable. Bueno, no tanto, pero bueno. Están por todas partes. ¿Dónde? No, a ver, a ver. Todo despejado, ¿y por allí? Sí, lo mismo. Tenemos una arriba, hay gente aquí a la derecha. Vale, pero esta galería no vamos a poder subir. Vamos a subir por aquí, por la izquierda, ¿vale? Este día viene un navajazo en toda la yugula que se va a cagar. Ah, podemos pasar por debajo. No sé, hay nieve, ¿no, gente? ¿Qué cojones? Esto es ultra peligroso porque literalmente no se ve nada. O sea, aquí se acercan infectados y no se veían nada, ¿eh? Ahí tenemos a un tío aquí súper cerca. Que este le pega un navajazo. ¿Solo este? No, hay más al fondo. Guau, está muy cerca, realmente. Está muy cerca, tío. Es uno... Ah, ese se ha ido ya por aquí. Aquí todo despejado, ¿y tú? ¿Gente de izquierda? No.
Puedes saltar el enchufo, ¿eh? No. Toma aquí adentro. Me tengo que ir. Ha saltado. Hasta que te quede. Madre mía, no he visto milagro, eh. Vale, bueno. Un arma, qué grande. Vale, muy bien, amigo, muy bien. No hay nada aquí. Mal. ¿Sigilo? No, gracias. Vale, por aquí no va a ser. Va a ser por el camino que tenemos premarcado. Tenemos uno. Joder, macho. Bueno, la verdad es que cuerpo a cuerpo somos una mierda, ¿eh? ¿En serio? Cuerpo a cuerpo somos una mierda. Me ha matado. Ah, pues tenemos poca vida. Vaya mierda, ¿no? Sí, me ha hecho así. ¿Eh? Literalmente, ¿eh? Me ha dado un abrazo amoroso. Y he muerto. Me he morido. Vale, tenemos aquí a este imbécil, le ha pegado un navajazo. Que luego ha venido otra detrás. Es que me parece ultra lento, gente. Tiene que pasarme la. O sea, no me gusta nada, tiene que pasarme las cosas así, ¿sabes? Dale, fuerte, Eli. Vale, ahora la tenemos. Vamos para adentro. Por aquí nada. Hay aquí a uno, el otro deberíamos tenerlo detrás. Está detrás, ¿no? Ah, no, es el que está delante que nos está viendo. A ver, joder, nos está viendo este tío, pero bueno, tampoco nos está viendo demasiado. Pero igualmente nos está viendo. Vale, este le pega otro navajazo. Madre mía, cual mono, ¿eh? Cual mono psicópata, tú. ¿Me da balas? Claro, casualmente este no tiene nada, vaya. Esto es un puto laberinto. Voy así de vez en cuando marcando hacia lo lejos, a ver si veo algo, pero nada, ¿eh? ¿Y si muerde a alguien? Tranquilo, no va a morder a nadie. Tenemos uno. Creo que podríamos tener un problema de verdad. Tenemos un. Mierda, me he atascado con la máquina, tío. Uf, vamos a buscarla. Hombre, si fuera Joel, estos palos. O sea, a estos tíos le pegaba un par de palos y ya estaba. Pero al ser Leli no tenemos nada de fuerza, tío. Que el de la izquierda se pire. Vale. Si se va un poco más hacia adelante. Nos queda ya muy poco en el juego, gente. ¿Y bien? Nada, tío. ¿Tú ves algo? Lo mismo, sigamos buscando. Vale. Cuidado. El de la izquierda, ¿qué va a hacer? Tocar los huevos, ¿no? ¿Qué hay por ahí? Sería una. Vale, lo malo es que me acabo de ver otra de izquierda, tío. Acabo de ver otra de izquierda, tío. No me engañaron, me hacen menos daño a disparos que. Que a tiros, eh. Me hacen menos daño a disparos que a. Que a machetazos. Hostia, vámonos de aquí, tío. Vámonos, perro. Me cansé de ser buena onda. No me ven, ¿no? Allí al fondo, vale, vámonos. Aquí nadie, amigo. Aquí no hay nadie. Supongo que aquí no hay nadie, pero bueno, cinemática, bla, bla.
Vale, amigo, vale. Cinemática. Es fácil seguirte. ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Vale, tenemos que meterle un navajazo, ¿no? Sé que no estás infectada. Debo conseguir esas llaves. Intenta ser inteligente otra vez. Tengo que meterle varios, yo creo, ¿no? Sí, vale, sí. Justamente. Ha estado mal, chica. Tengo que meterle varios pinchotizos. Joder, me está siguiendo, sí. Digo, a ver si la he perdido. Me cago en puta madre. Corre. Vale, tengo que perderlo primero, ¿vale? Me cago en puta madre. Yo tengo que perder la vista. Corre. ¡Ah! ¡Qué asco de tío! ¿Me ha visto? ¿Sabes dónde? Pesadito, ¿eh? ¿Notas, no? Pesad de cuidado, tío. Toma por culo, amigo. Vale, lo he perdido ahora. A ver. ¿Sabes? Aún me sorprendes. Vale. Es una pena que no razones. Ya es demasiado tarde. Ríndete ya. Te prometo que será rápido. Prometido. ¡Huye! Vaya chica. Me he quedado a tope, ¿no? Corre. ¡Me cago en tu padre! ¡Me da miedo, gente! ¡Me da miedo! ¡Ah! Puta madre, tío. Eli, acabemos con esto. Vale. Mira cómo se va el tío, no puedo verlo. Ahí estás. ¡Oh, puta! ¡Corre, Eli, corre! ¡Corre! ¡Sal! No quiero. ¡Oblígame! Vale, aquí ya no puedo verlo, ¿verdad? Vale, no. Qué puto miedo, gente, te lo juro, ¡Me cago en 10! ¿En serio? Madre mía, que vaya señor más asqueroso. Ahí está. Tío, vaya asquerosidad de señor, te digo. No me gusta. Vale, al final me tenía que hacerlo así. Tengo un poco más de visión periférica. El tío se mueve, ¿vale? Le queda un pinchotazo más. Yo creo que este es el último. Ahora es que hasta que no lo vea. Mira, acabo de verlo. Mira cómo huye.
Mira, mira, mira. Está ahí, le veo la cabeza, gilipollas. Vale, podría ir por su... A ver, si el tío no se mueve... Ah, pues justo se movió, sí. Está ahí, mi hijo puta. Está ahí en la esquina. El tío me ve, No tengo nada para tirarle. No. Vale, a ver si no viene por aquí. Es que sé que si le voy justamente por este pasillo me va a ver imbécil este. De media cara se me tira ese, Y está detrás mía. Bueno, no pasa nada. Puedo darle la espalda, vale. Se ha movido. Ay, no, está aquí, está aquí. Joder, unos putos patos, un puto pato en serio. Tío. Puto muerto. Cago en Dios. Corre, corre. Es que sé que como me pegue uno me va a matar, tío. Mira, vamos a hacerla aquí. Yo creo que es más fácil. ¿Quieres que acabemos con esto? Sí, por favor, déjate, tira, quítate del suelo, pégate un porrazo al suelo. Está detrás, imbécil. Está ahí, ¿verdad? Creo que sí. Mira. Siempre mira para acá, tío, qué pesadilla de imbécil, coño. Tengo que pillarle por la espalda. Ahí. Tiene que estar ahí por cojones. Está ahí en esa esquina por cojones. Espera que se mueva. Ahora no sé si está ahí, Está viendo. Míralo, hijo puta, tío. Pesadilla, qué asco de misión de los cojones, tío. Puta mierda de sigilo de los... Puta madre. Se ha escondido ya, ¿verdad? Sal, sal de donde quiera que estés. No quiero, no quiero. No. No, tío, le había pillado la posi, la verdad. Hola, hola, hola. Oh, bueno, tranquilo. Le había pillado toda la posi, pero bueno. El puta se esconde muy bien. Está ahí. Está de espalda, está de espalda. Vale. Vale, bien. Vale, bien, bien, bien. Vale, ahora vamos con Joel. Menos mal, tío, que por culo de misión, Vaya tela, tío, vaya puta tela. Madre mía. Vale, bien, ahora estamos aquí en Silver Lake. Ahora llegamos al pueblo con Joel. Sí, bueno, sí. Le damos la bienvenida al Silver Lake. Muy bien, amigo. Bueno, tenemos tres tíos. Sigue buscando. Si pasa por aquí, lo pillaremos. Deberíamos vigilar el refugio. Hay una infectada suelta por el pueblo y estamos vigilando la puta salida. Mira, esa cría es mortal. Si no sabemos por dónde va a aparecer, estate bien atento. ¿Eh? Ahí abajo. ¿Lo habéis oído? Adelante. Me ha pegado otro. ¿Qué es? Sí, lo que te diga, amigo. Lo que te diga. Vale, carga, amigo. Carga, carga, ya, madre mía, más lento que el caballo malo. Buenísima, ahí, gracias, está buena. ¿Está este? Madre mía, me pega con eso, me mata.
¡Sigilo! No, gracias. No me apetece. Vamos a curarnos. Me voy a cargar a todos estos imbéciles. Caramelo, que lo guapo que hubiera quedado el sigilo. ¿Y que juega en sigilo? Juega tú, ¿vale? Yo no quiero. Aquí este no lo hemos tuteado. Me cargo a todo el pueblo. Está siempre por los alrededores. Ahí hay gente allí, ¿vale? Vale, está muy lejos para este arco. Porque es una puta mierda este arco, la verdad. ¿Está viendo? ¿Quién me está viendo? No se pira. Tranquilo. Tú no has visto nada, crack. Vaya, son muchas pedras. Ya está, lo luchamos tranquilamente. Mira, mira, aquí nos están obligando a que pillemos escopeta, tú. ¿Por qué? Porque solo nos dan balas de escopeta. ¿La ves? Cuando el agua lleva, suena lleva. Es esto, ¿vale? Por ejemplo. Cuando el agua lleva, suelo lleva. Vale. Cinemáticos. Madre mía, Joel, estás un poco nevado, ¿eh? Un poco heladito. Bueno, aquí ve todo esto. Ve la mochila de Ellie. ¿Por qué están aquí las cosas de Ellie? Ahora veremos todo un poco, ¿no? A ver, hay una noticia. Esto es un registro, ¿verdad? Sí. Menudo botín. Esto es otra cosa. Ah, esto es el peso. 3.400 libras. Hay que mejorar. Claro, 240 libras. Una mierda. Eso es, pues, medio pie. La verdad. Dios santo. Bueno, 240 libras. Joder. Son muchos kilos, ¿eh? Madre mía, tú. Debo encontrarla. Pues sí. Encontrarla. La única carne a la que querréis hincar el diente. Bueno, no mucho, pero vale. Joder. Allí es Ellie. Vale. No queda mucho, gente, lo digo. No queda mucho, la verdad. Si no recuerdo mal, vaya. El machete. Ah, vale, tengo que ir para allá, ¿no? Vale. Lo típico, vamos a ir llegando. Casualmente va a aparecer desde la izquierda. Por eso el plano es este lateral. Es algo lógico. Llegará él antes que nosotros. Pim, pam, nos pegaremos. Llegará Joel, nos salvará y venga. Vale. Inesperado, ¿eh? Que serías bueno. De qué avergonzarse. No me rindo, amigo. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Lleva tres navajazos metido el tío, ¿eh? Y me suda la polla. Puedes probar a suplicar. Que te jodan. ¿Crees que me conoces, eh? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. Toma, toma, mantecao. La brutalidad, ¿eh? ¿Qué cojones? No pasa nada, suyo. Mira, suyo. Ha intentado.
Primavera. Se hace un año prácticamente desde que están juntos, ¿no? Si no recuerdo mal. Eli. Eli. ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya están ahí. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Tanto verdoso. Sí, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? St. Mary Hospital. ¿Eli? ¿Qué te pasa? Está un poco triste, ¿eh? Eli, hija, vámonos ya. Madre mía, ¿vas al cole o qué? Todo despacito. Venga, hombre. Que hay que salvar el planeta. Gente, os lo digo. Creo que la zona de nieve para mi gusto es la peor. ¿Eh? Vaya castaña de... Uf, pero te lo juro, ¿eh? Estaba deseando que terminara eso. Qué castaña bien gorda. Mira, aunque haya cierto caos. Otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. Que eso, aunque sea una zona de caos como tal, hay cierta belleza dentro, tío. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. El tanque. ¿Cómo coño se abandona un tanque? Esto es un petardazo, la han pegado. Sí, sí, sí. Podemos atajar por aquí, ¿eh? He visto cositas aquí, míralo. Perdón, llevamos sin ver una mesa de crafteo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Madre mía. Podríamos usar esa escalera. Pero si en verdad tú llegas desde aquí, o sea, literalmente vamos. Llega a la escalera y llega hacia ese pollete. Pero bueno, vale, está mayor Joel, parece ser. ¿Eli? Eli no me hace ni caso. ¿Eli? ¿Qué? La escalera, venga. Vale. Literal, o sea, es que llegas. Pero 100%. Llega tanto a la escalera de un salto como al pollete este de un salto. Vale. Despacito, no hay prisa ninguna, amiga. Ale, tú tranquilita, ¿vale? No te preocupes. Y al final la escopeta vamos a caer con todas estas balas, al final. Ay, Dios mío. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Eli! ¡Eli! Acá la pared. ¡Eli! ¿Qué hace? Pero será retrasar, tío. Y el pelo ahí, hombre. Venga, va. Madre mía, 2 horas con esto. Venga, Eli, a ver dónde estás. Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Está viendo? ¡Ahí va! ¡Qué guapo! No voy a hacer spoiler. No me acordaba, tío. Venga, deprisa. Bueno, es una jirafa, ¿vale? Para que la gente no haya visto. Ah, mira, se ven desde ahí, qué guapo, bonito, tío. Mira. ¿Ves eso? Qué bonita, ¿eh? Qué guay. Shh, no la asustes. Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Qué bonita, tío. Ven aquí, ven aquí. Colega. Deprisa, ven. Vamos. Muy bonita, ¿eh? Qué guay, tío. Ahora me apetece tener una jirafa. Oye. ¿Dónde se compran? Es una pasada. Sí. ¿Dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. Si alguna se distrae, escopetazo al canto. ¡Deprisa, va, va, va! Que sí, hombre, Eli, madre señor. Madre mía, no me dejan pa', ¿eh? Que sí, que ya lo sé. Nunca has visto un animal de esto, no sé. Oh, tío. Qué bonito. Justo las que hay, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. En
entonces. ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. Claro, ten en cuenta que ella nunca ha visto este animal, ¿sabes? No ha leído de esto por libros o si acaso. No ha visto animales como tales en cautividad. Caballo, perro y poco más. Una vaca, una cabra, pero poco más, ¿sabes? Es bonito, ¿eh, gente? Igualmente, es muy bonita esta escena. Bueno, ¿qué tiene hambre? Pupa, pupa, a escopetazo limpio. Lo he dicho antes, gente, o sea, dentro del apocalipsis como tal, dentro de todo este caos, está muy guay, ¿eh? Estamos viendo tanto verde así, que esa naturaleza se ha abierto paso, está muy bien, tío. Es algo que me gusta. St. Mary Hospital. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Pues sí. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Exacto. Hay que hacerlo, Eli. Mira, sé que no tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Claro, tened en cuenta que todo el juego se basa en Ellie tiene la cura, porque es inmune, tienen que ir a los luciérnagas. Me trae recuerdos. ¿Y eso? Y después de eso, después de que todo se fuera al garete, acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias deshechas. Puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Es que no tengo mesa de cartero. Está bien, Eli. Me lo llevo, pero te voy a robar todo. Vende suplementos. Amigos, me da exactamente igual. Puedo sacar la escopeta. Con la escopeta me siento más seguro, ¿verdad? Si viene una jirafa, ¡pum! Tenemos cena. Un ciervo, ¡pum! Para el desayuno. Un conejo, ¡pum! Para la merienda. María me la enseñó y yo la robé. Espero que no te importe. Que también quiero una foto, ¿verdad? Exacto. Ha llovido, sí. Aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Muy cierto, amigo, muy cierto. Gracias. Tío, están todos tanques destrozados, ¿eh? Qué locura. Se supone que es una zona militar segura, se supone. Pero, no sé, happens. Cosa que pasaría. Vale, por aquí nada. Por abajo entiendo, ¿no? Creo que he visto mucha oscuridad, tío. Es raro que sea por aquí igualmente, ¿eh? ¿O no? ¿A qué te refieres? Diré que no es por aquí, ¿eh? Es raro, te lo digo, no sé. Ah, pues sí, por aquí, sí. ¿Y Eli? Eli va con toda la calma, ¿eh? Te lo digo. Mierda. Vaya.
Lo he dicho, Leiva, con toda la calma. Ahí viene ya, Eli. ¡Uy! Venga, Eli, dale. Acaba con ese imbécil. Primero voy a cargarme con la armada. Voy a venir aquí. Toma, lo que me gusta a mí, tiroteo. Que madre mía. ¡Uy, Eli! ¡Uy! Tengo que recargar, tío. Pasa, ¿no viene alguno más? Queda uno más, yo creo. Recarga, yo le recarga, amigo. Joder, tío. ¿La mata? Qué guapa eso tiene. Esa animación, qué guapa. Le quedaba un tiro, gente. Me estaba arriesgando, tío. Pero quería meterle ahí en plan a bocajarro que explotara y ¡pum! ¿Sabes? Mierda. La cargo mientras. Recargamos, que vengan los sacadores de mierda. A la izquierda. Qué guapa la escopeta, te digo, me mola mucho disparar con ella. Voy a hacer para la derecha, ahora sí. Me queda poco, Ve, la estrella quedaba uno, literalmente. Jota. Qué guapo, tío, qué guapo, guapo. Te digo, está... Uy, tenía lanzallamas, ni me he acordado, tú. Madre mía, pues tengo lanzallamas a tope. Que tengo mucho lanzallamas, perfecto. Vale, esto se supone que era con lanzallamas. Ni me he acordado que lo tenía, ¿verdad? Como tenga la escopeta, no quiero nada más. Toma. Toma. Más armita, venga. No me preocupa la mala gente. Estamos aquí para disfrutar. Toma, chazo, toma. Y venga, vacía goma. De hecho, estamos aquí para disfrutar, ¿vale? Eli, cúbreme un buen ratillo. La hostia. Te ha gustado, ¿eh? No hagas ruido. Me cago en... Bueno, muchos chasqueadores aquí, ¿eh? ¿Cuántos son? Pocos. Ay, va, esto es una mierda, tío. Vamos a coger la, vamos a coger la otra, ¿eh? Sí, 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 sí. Uf, qué guapo, tío. Venga ahí, chamusquina, amigo, chamusquina. Tío, no se quema, solo porque le dan los pies en el agua, en serio. Sí. Venga, que sí, moriros ya, hombre, pesados. Morirse, morirse. Era un poco extraño que le diera con tanto lanzallamas y no se murieran, tío, pero bueno. ¿Por qué se podría ir? Vamos a intentarlo. Dios mío, hay un montonazo. Lo sé, sigamos. No sé si coger esta o vamos a ver esa, sí. La mejoro, ya está. La otra está. O hasta la otra es tocha, tío. La otra es muy tocha. Aquí no puedo, vale. Gente, lo siento mucho, pero me mola mucho este tipo de cosas, ¿vale? El pegarme y tal, me mola muchísimo. Vale, tenemos uno aquí que acabamos de matar y otros dos a la derecha. Y habrá más a la izquierda, tío. Están atontados, gente, te digo. Ni se enteran, tú. Ni se enteran, los cargo. Ni están enterando. Facilito, amigo, facilito. Si quieren que haga las cosas en sigilo, que no me den balas. Claro, ni me queden armas.
que la escopeta está guapa, tío. Lo siento mucho. La escopeta mola, que te cagas. ¿Esto qué es? Vale, piecitas. Más munición, perfecto. Y nada más, ¿verdad? Exactamente nada. Vale, sigamos, prosigamos. Otro, uy, va. Esto sí que habría que... mira, ve, esto sí que voy a tener que esquivarlos. Con uno vale, pero con dos ya... Tengo que jugar al sigilo un poquito, amigo. Tenemos dos. Dos de los bordes. Tenemos que llegar hasta allí arriba. Sí, tenemos esto para intentar. Vale, ¿cómo podemos? Igual por la derecha pegados. Nada, pero igualmente estaríamos aquí. Vale, igual puedo chufar con las llamas, ¿eh? ¿Puedo cargar alguno de estos? La madre que de la gente. Madre buena candela, amigos. Eli, cúbreme. Vale, Kelly, échate un poquito para atrás. Pero, vale, vale. Sí, tranquilo, tranquilo, te estás quemando, gracias. Bueno, ahí va, me acorrala. No. A ver, era un plan perfecto hasta que ha salido mal, ¿vale? Pero era un plan perfectísimo. Mi idea era meterle ahí una buena candela, tú. No hagas ruido. Literalmente, mi plan era meterle zamumbazos por todos lados, tío. Atrás. A ver, si en verdad son saqueadores, no ven, tú. Estoy atrasado. Si podemos pasar por la derecha y ya está. Vamos a ir a la vida, que viene el imbécil este. ¿Ves? Facilito. Era mejor mi plan de antes, gente. El tema de a porrazo limpio, bombas y tal, pero bueno. Vamos, ya te empezó la vida, Eli. Vamos. Corre. Qué miedo, tío. Vámonos. Venite, Eli, venite, vámonos. Todo en orden. Ni te pares, voy a coger mi escuchilla y la escopeta. Madre mía, Joel, no saltas mucho, Pescadito. Vale, tengo que ir a por. Pues a por algo para que. Para que ella pueda nadar por aquí. Estoy al otro lado. Muy amiga. Vale, espera. Claro, es que ella no sabe nadar, entonces tenemos que hacer aquí todas las labores, amigo. ¿Dónde te caes tú? Madre mía, estaba bien en el borde, Vale, y pasaremos por ahí arriba, en tuyo. Sí. Allí tendremos que pegar un pequeño salto, eso creo, y ya está. Maravillosa, ¿verdad? Maravillosa jugada, Joel, hijo. Cógela, va a cogerla. Gracias. Maravillosa, estupendística jugada, amigo. Tengo que ponerle... vale. Vamos a bajarse los pies, vale, Eli. Tú no te separes del borde, por ahí no cubre. ¿Ves? A un TVO de Starlight, ¿no? Sí. Ahí hay otro. Okidoki. Aquí no puedo llevarme nada, ¿no? No. Vale, no, de hecho ya va para allí. Tengo
Tenemos que encontrar algo para que ella flote. O sea, se ponga encima. No te pinta que sea. Si va encima mía. Ah, coño. Se cubre, boludo. Pensaba, digo, no sé. Digo. Let's go. Problemas, bueno, soluciones, amigos. Trae ese pie. Vale. Trae ese pececito. Venga. Abre esa puerta. Una cosa, los zombies no saben nada. Temas chascadores y tal, se ahogan en el agua, no sé cómo funciona realmente, ¿verdad? Cuidado. Eli. ¡Suelta, joder! Sí. Bueno. Es que me pilló por sorpresa. Que la mato. Como deseo que desaparezcan esas cosas. Vale. Vámonos, Eli. Todo tranquila, amiga, todo tranquila. ¿Mesa de trabajo al fin o qué? Gracias, madre mía. Literalmente llevo sin hacer esto, pero desde hace. A ver, ¿qué tenía? Desde el nivel 2, ¿eh? Tendré que tener millones de puntos. 275. Ahora tengo todo, de todos ya. Vale, la escopeta. Claro, tengo aquí todo. Puedes disparar el arma más rápido. Esto sí, gracias. Así que esto. Vale, vale, se hace rápido. 40. Vamos a mejorar a tope la escopeta, gente. Lo otro me vale ver todo, verga. Pero mucho, mucho. Aumenta el alcance del arma. 25% de alcance, venga, a tope. Vamos a poner la escopeta. Guapo, guapo. Esta es la que más me gusta, tío. La que más disfruto disparando. Que sí que tenemos poquitas balas. Da igual, tío. La encontraremos. Ojo, un super soli a tope. Vamos a poner el arma bien mamalona. Está seguro que se va todo esto, ¿eh? Puedes recargar el arma más rápido. Aquí está. Ah, podéis disparar el arma más rápido. Vale, ahí está. Vale, no vamos a. Joder, pues sí que necesitaríamos muchos puntos para mejorar todo, ¿eh? 40. Alcance del arma. Venga, vamos a poner otro más. ¿Qué es lo que hará exactamente? Ah, la ha limpiado por la cara. O sea, la ha limpiado y ya está. Más alcance. Vale, vamos a tener para. Vale, vamos a meterle munición a tope. Tema cargador. Me gusta, hemos puesto aquí ahora mismo la escopeta tocheta y ya. Mira, le hemos puesto más. A ver. Mira, qué guapo, tío. ¿Cómo va? Tenemos para darle una más, ¿no? Esta. Arma más rápido. Este me da igual. Pues este. Vale, este y lo de la bala. Vale, hemos completado una entera. Qué guapo, mira. A ver, compré una culata o algo. Ah, mira, lo de la munición encima, qué chulo, tío. Me mola mucho que hayan hecho esto, tío. Pasa que, claro, si queréis mejorar mucho, es algo lento, pero bueno. Qué guapo, tú. Una escopeta. Y ya solo nos queda. Ay. Bueno, podemos hacer más. Vale. Solo quedan 15, pero bueno. Y mejor al tope, ¿eh? Vámonos. Buena mierda, tú. Buena escopeta que me hemos marcado. Buena escopetilla, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta. ¿Me das munición algo? Vale, nada. Ahora bien, lo tendré que haber. Cállate. Que sí, que a ver, lo más óptimo hubiera sido, gente, mejorar un poco todo, ¿vale? Todo en general. Vale, si se supone que lleva para aquí, se supone que esto es. Es nada, perfecto. Ah, usar daga, vale, vale. Vale, salita. Muy bien. Este looteo. Vale, muy bien. Esto incluso para mejorar aquello. ¿Lleno? Ah, eso es la de la escopetilla. El rifle. Quiero disparar fuertemente, gente. La escopeta. Venga, flechita, os toma. 4 flechas. Vas a cogerlas todas. Ah, ya las cogí todas. Ok. Vale, podríamos mejorar otra cosilla, pero me da. Venga, vamos a mejorar una más. De la escopeta, Full escopeta. Este es un buen sitio. Así que venga, hombre, dale rapidito. Escopeta. Pero tendría 65, ¿no? Exacto. Este, lo tenemos al máximo. Ahí está.
La limpia y ahora ya dispara más rápido porque la ha limpiado, claro que sí. Literal, la ha limpiado ella. Ahora dispara más rápido. Apunta mejor, no sé qué creo que era. Tiene menos retroceso. De esta zona no me acuerdo, gente, de esta parte no me acuerdo. Ahí está. Se va, entiendo, a ver, sí, tampoco soy ciego, ¿eh? Tú, espera. Me voy a mover. No voy a lograr saltar tanto. ¿Se das eso? Igual es para abajo. Sí, es para abajo, de la pinta. Cuidado con agua, ¿eh? Se va a mover esta. No. Okidoki. ¿Dónde exactamente? Necesito subir ahí. Pues ya está, ¿ves? Problemas, soluciones, amigos. Al hoop parkour. Eso te voy a decir, digo, cuenta del tío de pie. Vale. Te digo, no me acuerdo de nada de esta zona, ¿eh? No sé si porque no pasa nada o porque... No sé, la verdad. ¿Se puede abrir? No. Lo lograste. Así soy, Eli. Vale, venga, cruzame. De cabeza, me tiro de cabeza. Puedo tirarme. Oh, no me deja, qué pena, tío. Es que los controles son un poco extraños, gente. O sea, el tema de nada fluidos, tío. O sea, al principio del juego todo perfecto, pero ahora por aquí no sé si porque no sé. Hay zonas que son como muy uff. Muy mierdas, la verdad. Muy bien. Sube. Vale, ya. Me subo. Con cuidado. Te tengo. Vale, la dejo ahí y ella tendrá que ir a... no sé dónde, la verdad. Sí, vale. Así me tiré ya algo o lo que sea. Ah, amiga, vale, la escalerita está, entiendo. Atrás. Qué buenas escaleras, ¿eh? Esta no se rompe, tú. Joder. ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. Váyatela, gente, váyatela. Vaya timing, tío. Te lo juro, no me acordaba, os lo juro. No me acordaba, tú. He visto si tan robusta la escalera, de igual, tío. Esto no se rompe ni de coña, pues justo. Nah, soy súper listo, gente. Hasta que me den ya el premio por haberme pasado el juego. Y el resto para pasar. No creo que me caiga, la verdad. No tiene mucho sentido que ahora me cayese. Sí, claro, todo tan lento. Uf. Hay ciertas mecánicas que no me terminan de gustar, ¿eh? Y sí que estamos ya acabando el juego, pero yo creo que por... no sé. ¡Date la vuelta! Gracias. Ah, ya veo. Buena idea. A buenas horas te vas a la cuenta, Eli, madre mía. Vámonos, Eli. Eso sí, quiere pegarle un tiro a alguien, ¿eh? Disparito así de eso que dices, buff. Madre mía. Tú deja que vaya adelante y sígueme. Vale, te sigo. No salta mucho, ¿eh? Salta como... en bajo, tío. Qué guapo, ¿eh? Hay demasiadas corrientes, amigo. Bueno. Vale. Oye, oye. Venga, salta. ¿Me cogerás? Te tengo. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí. Dando un poco de miedo esto, amigo. ¿No me deja correr? No. Ahora sí, vale.
Vaya. Era para esto. Eli, vamos. Vamos, Joel, está fijo. Digo, ni me acordaba de esto, te lo juro. Pedazo de chatarra, estoy pegando, ¿vale? Ay, para Eli. Eli, dame la mano. Dame la mano antes de que. Ah, toma por culo, Eli. Se me ahoga. Puedes muerte un poco más rápido, yo le sigo. Imagina porque se va a ahogar tu señora. ¿Ya? Madre mía, qué rápido, ¿no? No puedo ir más rápido, la gente pasa que yo es imbécil y va a esta velocidad. Pobre. Tiene una marcha, vaya. La lleva como si fuera una sudadera. No creo que pese tampoco, ¿sabes? Y más en el agua. ¿Te imaginas que se muere ahora, gente? Después de no sé cuántas horas de juego. ¡Manos arriba! No respira. ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Joder, macho. Bienvenido a los luciérnagas. Siento el... ¿Hostia? No os conocí. ¿Y Eli? Está bien. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? No me acordaba de esto. Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. El destino. Perdía casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. No. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el córdiceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Y aquí está el eterno debate. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde? Para. Si consiguen la vacuna, Eli muere. Lo sé. ¿Qué haréis vosotros, gente? Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. Salvar a... La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Salvar a una sola persona y matar a muchas. Tú sigue contándote esa milonga. O matar a una persona para salvar a muchas. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. Y lo peor, no pude utilizar la escopeta, madre mía. No malgastes este regalo. Bueno, yo creo que la podría utilizar. Que te levantes. Que te levantes.
se ha caído eso, tío? ¿Se me ha quedado? Madre mía. No lo encontraba. Venga. Tortón. Dicho, vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, camina? He dicho que camino. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior al fondo. Madre mía. Al menos así no sufre, pero vale, tela. Muy sanguinario, gente, joder. Mierda. Gente, aquí se viene a usar la escopeta. Está aquí dentro. Manda balita, perfecto. Tienes la escopeta. Hola, amigo. Salte, salite. ¿Vas a salir? No va a salir, ¿no? Va a quedar por aquí. Vale, y la escopeta, dame la escopeta. Mira el brazo, pobrecito, todo cortado. Escopeta. No me deja cambiar la escopeta. Ah. Sí, pero se ha bugueado, no me deja. Contrabandista. Toma, contrabandista, madre mía, pobrecito. Gente, 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 que se ve disparito con la escopeta. Se ve disparito con la escopeta. Son uno o dos. Uno, vale. A tu padre. Tres balitas grandes. Qué rápido carga, tú. Qué rápido le carga, qué guapo. Qué rápido le carga, tú. Gracias, amigo. Apunta para otro lado, gracias. Tranquilo. Ahora sí funciona, vale. Salite. Y no muere a esa distancia. Un tío que no tiene nada de armadura ni nada, tío. ¿Qué cojones? Pudo ese sentido, ¿eh? Tío, la cosita. Fusil de asalto, qué grande. Ah, qué guapo. Qué grande. Qué grande, te coges un M4, tú. Que es de ráfagas, tío. Me mata. Normal, he gastado mucho bala. Es que no se ve que era un puto arma de ráfagas. Las odio, las armas de ráfagas. Y más en juegos como este que son de tercera persona. Madre del señor. Me ha cubierto mientras. Ah, supone que aquí no me han visto. Bueno, primero voy a coger este. En el fondo. Le pica en la cara, una mierda se ha comido. Explota, uy, qué bonita. Qué buena. Cúbreme. Nada, pégame, amigo. Bueno. Vilmente, la verdad. Vilmente. Con el tema de recargar 10.000 veces más lento. Vale, van a venir por allí un montón. Esto tarda bastante en recargar. Tarda mucho en venir, tío. Tarda mucho porque no me han visto. Ahora sí. ¡Hijo de puta! ¡Qué grande! ¡Toma! Madre, me vaya mantecado. Tengo otra, no tengo cócteles molotov tampoco. Bueno, pues nada. ¡Cúbreme! ¡Tengo! ¡Ni para asomo! Al menos hay una muy buena explosión, ¿eh? Vale, fuera uno, ¿vale?
Y ese lo mata, aunque tenga el chaleco. Cúrate, amigo, cúrate. No hay problema, cúrate primero. Que te ha pegado el de la escopeta bien durete. Vale, falta uno, Son dos, menos mal que nada. Justamente este ha hecho eso. Contrabandista, aquí, en la tienda. Vale, está aquí, ¿verdad? Sí. Está. Uno, dos, falta uno a la derecha, ¿verdad? Sí. Este es el imbécil este. Me da pena que cubierto primero. Como ahí bien cogí la munición. Vale, amigo, ¿dónde estáis? Hay que flanquear esto. Le he dado, no ha muerto, perfecto. O sea, pensé que es un arma que literalmente destroza y amputa. No pasa nada, vale. Ahora sí, perfecto. Vamos a coger el otro. Tenemos. Este no. Ya que estamos, vamos a coger este. Vamos a por ese, vale. Venga, por este. Qué guapo como suena, como dispara, Vale, ala oeste. Vale, sí, aquí nos piden, como estáis viendo, que utilicemos este arma, gente. ¿Ves? Porque es la munición que nos están dando, vale. No tengo más, no puedo crear, vaya. Son muchísimos, Vale, vamos a ver que no haya nadie detrás. Allá vamos. Hola, puedes salir por la puerta, gracias. Munición, no das, perfecto. Vale, aquí no va a haber nada. No, no debe haber nada. Por aquí, sí. Cuidado. Vale, va, a bocajarro. Madre mía, el trozo que tiene esto, ¿qué cojones tú? Vamos, venite. Bueno, es que al final de todas las que tira, le pega la última, tío. Ahora sale muy guarce, Vale, ya está aquí. ¿Qué está abajo? Madre mía, tú. Vaya fagote. Un segundillo, que coge aquí munición. Ah, no, píldoras por la cara. Más munición, perfecto. Recargamos. Mierda. Ahí. Ea. La que estoy liando, para salvar a él y tú. Estoy matando más gente de las que vamos. No puedo, tampoco. Esta sí, pues. Ah, tampoco. Aquí sí. 25. Esta, perfecto. Va. Un poquito igual. Es para castear ahí en un momentillo. Lo he dicho, queda muy poquito, gente, aunque este capítulo va a ser algo más largo. De hecho, bueno, me está... Estoy grabando esto un poco más tarde de lo normal, de hecho, bastante más tarde, pero bueno. ¿Esto qué es? Una grabación. 28 de abril. Marlene tenía razón. La infección de la chica no se parece a nada que haya visto. Ya está, solo eso. ¿O se ha cortado? No creo, ¿no? Vale, es por aquí, vale. Es en esta de aquí, creo. Ah, bueno. Yo creo que se ha cortado, gente, esa reproducción, tío. Me hubiera gustado... No sé... De ver qué dice, la verdad.
Mierda, voy a darle para que se lo leáis vosotros, ¿vale? Ah, pues no. Le he dado cuadrado, se supone. No, le podía dar para encontrar la vez. Vale. Por aquí. Tampoco, me cago en Dios. He visto que hay una puerta, ¿vale? Si no es aquí. Al fondo, vale. Vale, hay mucha gente por aquí. Tengo bastante munición. Ya voy, Eli. Que se venga. Claro, que al disparar. Ahora venga, dale vida, amigo. Al disparar esas tres así del tirón. Agáchate, amigo, nada, pones fino, Filipino. Maldito lo que viene aquí disparando tú. Vale, pues tenemos que coger las coberturas. Aquí me disparan si voy por aquí. No, no, perfecto. No puedo curarme, ¿verdad? No. No está aquí. Nah, y no muere, tío, vaya atrás. Vale, perfecto, tío. La burra para ti, amigo. ¿Está ahí detrás? No. Hay que meter, luego habrá vida, ¿vale? O sea, no creo que no te dejen vida aquí, vaya. Tenemos gente a la izquierda, gente a la derecha. Hay mucha gente, en verdad, ¿eh? No le quita el casco, vaya puto. Escopetazo me ha pegado, tú. Madre, vaya escopetazo, me ha pegado el tipo de esa. No se ha escuchado de la derecha, tío. Vale, pues tengo que ir, yo creo que por la... Bueno, en verdad estaba bien como iba. Pasa que igual no debería haberme puesto a disparar tanto a los del fondo, ¿sabes? Vale, al menos tengo más munición que antes. Aquí he fallado muchísimas balas, no falla tampoco. En la cara, pero no muere, perfecto. Aquí, por ejemplo, también he fallado muchas balas antes. Hemos fallado, que no daba ninguna, vaya. Eso es una luz normal, ¿no? Venga, rodeadlos. Perfecto. Vale, una izquierda. El otro está ahí delante, ¿no? ¿No? ¿Se han movido? No, se han movido. Míralo. Puta, hijo de puta. Este, ven aquí, tonto. Ven aquí, hombre. Venga, dale. Nada, chico. Vale, que me parió. Estoy jodido, jodido. Jodido, jodido, realmente, porque no quiero utilizar otras armamentos, ¿verdad? Vale. ¡Date, gilipollas! Sí, te cubro. Gracias. No me da munición, perfecto. 11 balas, principio es suficiente, ¿eh? Madre mía, justo ahí en el último. Menos mal. ¿Hay alguien más? No quiero fiar, diría que está limpio, pero no estoy todo seguro. Sí, a buenas horas me van a dar un ladrillo. A buenas horas me van a dar un ladrillo a los cojones. Hombre, aquí igualmente no creo que haya. Que haya nada, ¿eh? O sea, en... un ladrillo, por si acaso. No, vale. Perdón, no os esperabais este final, ¿eh? El tema de que para salvar a la humanidad creando esa vacuna habría que matar a Eli, ¿eh? Con M4 en la mano.
Vale, pues esto ya es el final del principio, si no recuerdo mal. Dios santo. ¿Qué haces aquí? No permitiré que te lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. Tengo que matarlo al final, amigo. ¡Maldito animal! Vale, yo creo que no es necesario eso, pero bueno. Happens. Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Me apetece matarlo. Es un final duro, gente. ¿Por dónde? No tiene dónde ir. Es un final bastante durete, tío. Así llevando a Ellie ahí las manos. Estamos bien. Es tu última oportunidad. Déjala ya. Yo tengo a tiro. Durete el final, ¡He dicho que os apartéis! ¡Salgo al suelo! ¡Delante! Dios. Final duro, tío. Yo cuando lo jugué por primera vez estaba flipando, tío. Diciendo, madre mía, la que he liado. He matado al doctor, no sé qué. Vamos, vamos, vamos. No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. Hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Queréis vosotros, gente? ¿Matar a uno para salvar a muchos? ¿O matar a muchos para salvar a uno? Porque realmente es eso. Si salvas a Ellie, matas a muchos. Por la vacuna. ¿Por qué no está? Era algo obvio lo que iba a hacer Joel. Por eso el segundo juego es tan bueno, gente. Porque se ve, digamos, todo realmente. Porque aquí... hemos tenido la historia de Ellie y Joel. Y lo hemos visto como algo bueno. ¿Por qué? Porque mataba a todo el mundo, tal y cual, no sé, no sé cuánto, porque... pero el segundo te enseñan a que no todo es lo que parece, tío. Está muy bien. Vimos a los... y ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, Resulta que hay mucha más gente como tú, Ellie. Aquí le miente. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... fíjate. Han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Se carga a su amiga, porque realmente era su amiga, tío. La negrita. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Uf, es que es duro, tío, es duro. Es duro, tío. Por eso el segundo juego fue tan bueno y también muy criticado, pero uf, es duro, tío. La verdad. O sea, es que te cargas a todo el mundo, tío.
al cirujano, a los otros. El otro al final tendría que matarlos, yo creo, ¿eh? No creo que te hubiera dado elección a no matarlos, ¿sabes? Bueno. Qué locura. Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante Jackson bonito, ¿verdad? City. Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. De esto ni me acuerdo, ¿eh? Vamos, ya como trae el juego ya. Dios. Quedarán nada un par de minutillos, creo. Siento, mayor. Una ardilla, échala. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena, tenía que seguir su ritmo. Creo que las dos habríais sido muy amigas. Pues le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. ¿Vale? Casi hemos llegado. Claro, que están tomitos estos, ¿no? Si no recuerdo mal. Poblado, tal cual diría que ya sí. Ya no queda mucho. Qué pena, gente, porque en verdad, fíjate, matar ahí a su amiga con eso de... ¿Puedo pasar por aquí, no? Sí, ¿no? Se me ayudará. Hola, Joel, gracias. Ven, te tengo. Gracias, aquí, amigo. Sí, ya llevo media hora mirando. Que eso, decirle, espera, no me mates o deja que me vaya. Le dice, no, volverías a buscarme. Y es como, pum, es duro, tío. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Ah. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Esto lo jugamos luego en el Left Behind. O sea, en el DLC que hay en el juego. Ella dijo: vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo. Júramelo. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Que es duro, ¿eh? ¿Vale? Es que es duro, tío. El juego es muy bueno, ¿eh? Mira, piel de gallina, ¿eh? Uf. Pase lo que pase. Joder, lo he dicho, me ha encantado volver a rejugarlo, Además con estos gráficos tan buenos, tal y cual, me ha encantado. La historia es brutal. El segundo ya es mucho más humano, más visceral, más... Yo creo que lo definiré como tal, es más humano. Porque no lo ves como un videojuego, sino como lo ves... O sea, lo ves como si fuera gente real, tío. Por todo lo que ocurre. El primer episodio del segundo, o sea, del segundo juego. O sea, la primera media hora, la primera... Una hora, la primera hora del capítulo. Digamos, de la parte 2 como tal, es una locura. Porque es como... Todo cambia, tío. Gente, me ha encantado. No sé si jugaré al DLC de nuevo, ¿vale? Porque la historia como tal del DLC ya la sé, es muy cortita. De hecho, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Del DLC, porque, bueno, ese juego, o mejor dicho, ese DLC ya lo jugué en su momento y de hecho está grabado en el canal secundario. Igualmente voy a hacer un spoiler, ¿vale? Así que desde aquí, dar las gracias a todos los que me han acompañado. Hemos sido pocos, pero oye, igualmente muchas gracias a todos aquellos que me han acompañado. Igualmente, creo que hemos tenido 600.000 visitas por cada vídeo. Así que oye, gracias a casi esas 1.000 personas, esas 1.000 y algo personas que me han seguido hasta aquí. Y lo he dicho, muchísimas gracias, la verdad, por haberme dado este apoyo en un contenido nuevo para
para el canal. Ya sabéis que me flipa jugar a de todo. Y oye, que me hayáis elegido, hayáis estado conmigo viendo esta historia de nuevo, o para algunos muchos esta historia por primera vez, es algo muy guay, la verdad. Gente, me despido, lo dicho, el spoiler que iba a comentar, voy a ello, ¿vale? Que es el DLC. ¿De qué trata el DLC? DLC trata en este caso de la historia de Ellie con su amiga, ¿vale? Que realmente no es su amiga, sino que es su novia, ¿vale? Ya que resulta que Ellie es lesbiana, ¿vale? Le gustan... Bueno, pero no sé si es lesbiana o bisexual. Creo que es bisexual. Pero bueno, se enamoran una de la otra, ¿vale? A las dos las muerden por estar jugando, tal y cual, porque son niñas realmente. Y al final dicen eso de... perdamos la cabeza juntas, esperando... La novia, amiguita, el amor como tal de Ellie se transforma y ella no, y ahí descubre que ella es inmune, ¿vale? Pero bueno, gente, me despido, ¿vale? Un placer, nos vemos en el siguiente videito con más y mejor. Adiós, amigos. Déjenme en los comentarios obviamente el juego que queréis que juegue en el siguiente o lo próximo que traiga, ¿vale? Igualmente el de Rise Son of Roma, el hijo de Roma, me tiene bastante encandilado para jugarlo. Gente, adiós, un placer, gracias. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.